Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo más en este canal y hoy vamos a hacer la planificación mensual de marzo. Y comenzamos el mes de marzo, como siempre, por la portada. Estos son los colores que voy a utilizar durante todo el mes, que son tres tipos de marrones, así como tirando a rojizo, y un verde bastante bonito. Entonces, yo os recomiendo que la portada la tengáis bocetada antes de empezar a hacerla, colorearla y todo eso, porque os va a facilitar mucho el proceso. Yo lo que hago es hacer primero el dibujo. En realidad yo dibujo todas las páginas antes de empezar a grabar el vídeo, porque así puedo ir mucho más rápido y ya tengo las ideas como plasmadas en el papel y no tengo que andar pensándolo. El estilo de este mes va a estar un poquito marcado por la arquitectura, con alguna luna, escaleras y ventanas. En el mes de marzo lo que he hecho con el rotulador es dejarlo en una sola pasada, que por eso se ven esas rayas, en vez de hacerlo como en el mes de febrero, que lo que hice fue dar varias pasadas para que se quedase más opaca la pintura. Para acabar de detallar el dibujo, lo que he hecho ha sido definir las formas con un rotulador, un Rotring de 3 milímetros. Os lo dejo todos los materiales linkeados en la cajita de información por si queréis echarle un vistazo. Y de nuevo estoy utilizando el recurso de imprimirme una hoja con los títulos para que quede toda la tipografía muy cohesiva. También os la dejaré en la cajita de información por si os la queréis descargar y utilizar la misma tipografía que estoy utilizando yo en mi bullet journal. Una vez tenemos finalizada la portada, paso a hacer el calendario. Lo estoy haciendo como todos los meses anteriores, ocupando las dos páginas vista, y aunque he de admitir que no lo estoy utilizando mucho, sí que me gusta que queden todos los meses cohesivos y me está encantando cómo está quedando el bullet journal, así que he utilizado el mismo tamaño este mes otra vez. En la parte superior del calendario he hecho estas semiventanas, que será donde ponga los días de la semana, lunes, martes, miércoles y tal. Y en la zona de la izquierda de nuevo he puesto la inicial del mes, la M de marzo, y bajo ella, lo separaré ahora con una línea, escribiré todas las tareas que tengo que hacer durante el mes. Para darle un poquito más de dimensión a la página, estoy repasando el contorno de las semiventanas estas que he dibujado en la zona superior para que quede todo como un poco más marcado, que no se difumine tanto con el color de la página. Luego pego los días de la semana, que los he recortado de la misma hojita, y hago el dibujo de una luna en la zona inferior, que también voy a delinear por fuera. Para que el calendario no se quedara tan soso y tan aburrido, lo que hago es en la zona izquierda, como estáis viendo en la pantalla, dibujar esta línea recta y va a ser donde escriba el número que corresponde a cada día de la semana o del mes. Y entonces lo que voy a utilizar es con un rotulador negro escribir el día, y he utilizado todos los tonos de este mes para crear esta línea y que quede todo muy cohesivo. En este mes voy a repetir el estilo de libro, yo creo que ya lo voy a utilizar en todos los meses hasta que se acabe este año porque me está encantando. Entonces recorto la zona lateral de la página y coloreo este separador que me va a ayudar a separar las páginas. Y una vez hemos terminado la página del calendario, pasamos a la siguiente, que es la página de gastos. En esta zona creo cuatro secciones, una para ingresos, otra para gastos fijos, otra para gastos semanales y otra para el total, comparando lo que he gastado con lo que he ganado de dinero ese mes, los ingresos que he tenido, y así hacerme una idea de cuánto es el gasto que estoy haciendo mensual. Para decorar el espacio que me ha quedado vacío, he hecho este dibujo, de nuevo pues con motivos arquitecturales y la luna esta que me encanta últimamente dibujar lunas, y de nuevo voy a repasar con un rotulador negro las formas para diferenciarlas bien y darle más dimensión al dibujo. Esta página yo la utilizo durante todo el mes para ir recopilando los gastos que voy teniendo, y luego me vuelvo a una de las que creamos en el setup de 2023 para ir apuntando los gastos ya como un resumen mensual y ver en qué categorías estoy gastando más o menos y cuánto voy ahorrando a lo largo de los meses. A continuación creamos mi página como de favoritos, recomendaciones o cosas pendientes que hacer, y la divido en 5 secciones: cursos, pelis, series, YouTube y limpieza, y hago los rectángulos de distintos tamaños dependiendo de las cosas que normalmente apunto a lo largo del mes en cada una de estas categorías. Así que vosotros podéis adaptar esta página a vuestras necesidades. De hecho, yo la voy cambiando cada mes, o sea, si miráis los meses anteriores son totalmente distintas a esta página. Y para mantener el formato libro, de nuevo recortamos la zona lateral de la página. Una cosa que os quería avisar es que, por ejemplo, este mes he dejado dos cuadraditos a la derecha del recorte, es decir, he recortado como dos cuadraditos de ancho. Sin embargo, los meses anteriores era solo un cuadradito,
pero a mí me gusta como que se quede más metido hacia adentro el librito y así es más fácil pasar las páginas y separar mes a mes. Y llegamos a las últimas páginas que vamos a crear en este vídeo de Bullet Journal, que es la planificación semanal. Yo divido la página en 9 rectángulos del mismo tamaño, de los cuales 7 van a ser los días de la semana. Un rectángulo, que en este caso he dejado vacío, es el de tareas, y otro rectángulo va a ser para hacer un dibujo y decorar un poquito las páginas. Entonces, el título está recortado de la misma página descargable y he pegado, pues eso, todos los días de la semana en la zona superior. Luego, en el redondel, lo que he hecho ha sido escribir el número de la semana que corresponde, y la zona de tareas yo la utilizo como una sección donde yo escribo todas las cosas que tengo que hacer durante la semana, pero que no tengo que hacerlas un día en concreto. Os recomiendo mucho que creéis esta sección porque la verdad que te alivia mucho la carga mental, porque lo vuelcas ahí y ya lo tienes todo apuntadito. Y para que no se hiciera muy aburrido el proceso, yo ya he creado las 4 semanas de marzo, porque voy creando de 4 en 4, y os estoy enseñando los 4 dibujos que he hecho en las 4 semanas, para que vosotros cojáis inspiración y dibujéis lo que más os guste. Entonces, pues aquí tenéis el proceso de cómo he hecho los 4 dibujos. De nuevo he creado la sección tipo libro de la última página, que es este separador que veis en la zona izquierda. Yo os recomiendo mucho que utilicéis este sistema porque luego el bullet journal queda monísimo. Y de nuevo estoy utilizando los mismos rotuladores que al principio. Os los voy a dejar linkeados en la cajita de información porque es una caja de 50 rotuladores o algo así, con muchísima variedad y que salían muy bien de precio, además que son del AliExpress. Así que si queréis echarle un vistazo, os lo dejo linkeado abajo en la cajita de información. Y también os voy a dejar tarjetitas de los vídeos anteriores de enero y febrero por si queréis echarle un vistazo y coger inspiración para otros meses. Como podréis ver, todos los dibujos los he repasado con un rotulador negro de nuevo para diferenciar mejor las formas y darle más dimensión. Y así quedaría finalmente nuestro mes de marzo ya terminado, con la página del calendario, la portada, la zona de gastos, la zona de favoritos y las 4 semanas de marzo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dejadme vuestro dedito arriba, suscribiros y activar la campanita, y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Os mando un besazo enorme. Chao.